muchísimas gracias por venir y tratar de difundir todo este evento cultural que cumple 36 años. Es más de una generación, realmente. Solamente el entusiasmo y la convicción de poder visibilizar uno de los patrimonios culturales de América, ¿no? Y estamos aquí acompañados de Miriam, sí. Delia. Estuvimos hablando hace un ratito porque, bueno, ellas también partícipes, ¿no?, de lo que es este gran evento. Buenos días también. Buenos días, ¿cómo están todos? Lo importante, me parece, resignificar la cultura, y por eso nosotros tenemos artistas que van a venir a compartir con nosotros este evento. Tenemos las danzas también, que es muy importante para que podamos valorizar, reconocer e internalizar que la cultura es la base del pueblo. Así que por eso también Delia, con su equipo que corresponde, con su formación, que es muy importante, también va a acompañarnos a nosotros. Yo muy alegre por Ricardo y Miriam, personas que han llegado aquí a Viedma y han tratado de difundir la cultura boliviana, que uno cuando viene, sale de su país, sé que llega a otro país, pero nunca te tienes que olvidar de dónde vienes, tus raíces. Y yo soy muy agradecida porque siempre he conocido a estas dos personas que me han impulsado, y la verdad, muy feliz, y invitarles a todos los que van a ver, que vengan mañana. Va a haber mucha danza, música, que a nosotros como bolivianos es nuestro fuerte en eso, ¿no? Difundir nuestra cultura, la música que alimente el alma, que es lo más importante que nos falta en estos tiempos que ahora estamos viviendo. Y la verdad, gracias por la entrevista. ¿Hace mucho tiempo que estás acá en Argentina? Sí, estoy 11 años ya. También va a estar con nosotros. Así que nosotros, cuando estamos escuchando esa música, queremos bailar. Y cuando ustedes escuchen en el Centro Cultural 26 y 27, anímense, a todos los invito. Acá es espacio de recuperar la cultura, pero con un sentido de darnos fuerza para seguir adelante. Son tiempos difíciles. Necesitamos del arte, de la música, tenemos de las danzas, de la parte artística. Necesitamos realimentarnos, porque después del lunes volvemos a salir a trabajar en lo cotidiano. Y esos dos días tenemos que saber que nos vamos a alimentar el alma ante todo. ¿Para qué? Para salir fortalecido. El Inti Raymi da eso, fortalecimiento, fuerza, ganas de vivir desde una cultura andina que tiene miles de años y miles de encuentros. La entrada es la siguiente, mirate, hicimos algo muy importante, 1.500 pesos sábado y domingo, pero si ustedes compran dos entradas, le damos el valor a 1.000 pesos. Las dos noches. Las dos noches.